Hoy vamos a ver cómo usar fotografías reales como referencia para que Midjourney genere imágenes. Os explicaré dos métodos. El primero os servirá a todos y es el que usaréis los que tengáis la versión gratuita, y el segundo, que es más cómodo, para los que tengáis la versión de pago. Empecemos. Vamos a Google y en imágenes buscamos una foto como referencia. Empezaremos por algo sencillo para ver cómo se usa. Seleccionamos la foto que queremos y en la imagen de la derecha pulsamos abrir imagen en una pestaña nueva. Y nos vamos, lógicamente, a esa pestaña. Ahora, botón derecho sobre esa imagen y seleccionamos copiar dirección de imagen. Ahora volvemos a Midjourney, seleccionamos el prompt de la barra invertida, escribimos Imagine. Pulsamos Control V para pegar la imagen, hay que dejar un espacio, pulsamos espacio y escribimos lo que queremos que nos haga con esa imagen. En este caso pondré algo así como chica con máscara veneciana de mariposas. A la izquierda veis el resultado de las cuatro imágenes que nos ha generado Midjourney y a la derecha una de esas imágenes ampliadas. Como veis, Midjourney genera imágenes preciosas, aunque en algunas lo hará mejor que en otras. También podéis observar que la imagen resultante no es igual a la de la fotografía. Midjourney se basa en esa imagen, pero el resultado es una diferente y original. Antes de continuar, para ver cómo se hace los que tengáis una versión de pago, vamos con un super truco. Supongamos que queréis usar una foto vuestra y no una de las que ya están lógicamente en internet, en Google Imágenes. Lo que yo hice es subir mi propia foto a internet, para mí fue fácil porque como tengo un blog, lo subí ahí. Vosotros, si no tenéis una web o un blog o algo parecido, podéis buscar alguna de estas galerías de fotos que se pueden subir fotos. Ahora ya solo tuve que hacer el mismo procedimiento, botón derecho del ratón y copiar dirección de imagen. Vuelvo a Midjourney y puse algo como, control V y pegar la imagen, lógicamente, el espacio, no se os olvide poner un espacio. Y puse algo así como hombre elegante como portada de revista. Y como veis, me generó estas cuatro imágenes. A la derecha siempre, os estoy poniendo como una ampliación para que veáis una de ellas. A veces, no sé por qué, Midjourney pone ahí como unos textos raros. Supongo que será porque, como le dije, de portada de revista, escrito eso. En este caso no lo hice. Os estoy poniendo tal cual las imágenes, tal cual salen, sin ningún retoque. Pero lo ideal sería, por ejemplo, irnos a Photoshop o cualquier otro programa de edición y quitar esos textos o aquellas partes de la imagen que a nosotros no nos gusta. Ahora sí, vamos con el segundo método, los que tengáis la versión de pago. Esta versión es mucho más cómoda, los que no la tengáis, pues usar el primer método. Y los que sí, pues nada, usar este método que os voy a explicar yo ahora. Simplemente haremos doble clic en el más que veis a la izquierda. Hacemos doble clic, vamos a la carpeta donde tengamos nuestras fotos. Seleccionamos la foto que queramos, le damos a abrir. Vamos a darle a intro, vamos a pulsar intro, en cuanto lo procese voy a hacer un clic encima de la imagen, botón derecho del ratón dentro de la imagen y copiar dirección de imagen. Y ya tenemos el enlace, ahora pincho fuera. Ahora haremos lo mismo, lógicamente, barra invertida, imagine, vamos a pulsar control V, acordaros de dejar el espacio. Voy a poner lo que yo considere, en este caso voy a poner como fotografía de un hombre mirando a cámara, rejuvenecido o algo similar. Y voy a poner el mismo formato AR 2/3, es decir, vamos a usar preferentemente la misma proporción de la fotografía. Siempre nos saldrá mejor la referencia si utilizamos las mismas proporciones. Como veis, nos da la proporción vertical como le habíamos indicado. En general, los que ya habéis practicado un poco con Midjourney habéis observado que generalmente las manos son lo que más le cuesta hacer y muchas veces realmente es un auténtico desastre. Supongo que la próxima versión que saquen ya esto ya lo hará bastante mejor, porque yo creo que el top 10 de las demandas de los usuarios de Midjourney que las manos pues sean más decentes que lo que hace ahora. Sí, Paco, yo hablé directamente con Midjourney y le pedí que arreglara el tema de las manos. Le expliqué algo de anatomía avanzada, dibujo, proporciones y que el número de dedos es importante también. Jejeje. Aiko, lo tuyo de la risa. Tienes que practicar un poco más, ¿eh? Sí, lo sé, pero oye, poco a poco que estoy en ello. Vamos con otro ejemplo. Subo esta otra imagen y vamos a darle algo más de descripción. Algo así como fotografía de retrato de moda, alta calidad, detalles intrincados,
Femme Fatal y Efecto Bokeh. Oye, que siempre da buenos resultados en fotografía de retrato. Como veis, el tema de las manos es algo regular, así es que de momento, hasta que lo solucionen, pues procurar que no salgan. El tema de los ojos veréis que tampoco es del todo correcto, bueno, es algo más sutil, pero mejorable. Y como veis, el efecto bokeh, pues queda genial. Dejemos de momento los retratos y vamos con un paisaje. Le diremos que haga un precioso bosque con rayos de luz a través de los árboles, en alto rango dinámico, por eso veis que pongo HDR, y para que me dé algo más de calidad, pues pondré Ultra HD 8K. Y como lo quiero horizontal, pues pongo, ya sabéis, guión guión, AR espacio 3, 2.2. De esta manera lo hace horizontal. Y me ha generado como estas cuatro imágenes, que parece un poco entre fotografía e ilustración. Quizás si hubiera querido una fotografía, supongo que hubiera tenido que poner pues fotografía. En este caso no lo puse y salió esa especie de... que parece más bien como una pintura. Paco, ¿y se pueden usar también dos fotografías para combinarlas, por ejemplo? Claro que se puede, simplemente tenemos que darle doble clic al más y en vez de subir una foto subimos dos. Vamos a hacerlo, hacemos doble clic, selecciono las dos imágenes que quiero, le voy a dar a abrir, lo mismo, le vamos a dar a intro, se van a cargar las dos imágenes y nada, vamos a pulsar botón derecho del ratón en cada una de ellas. Bueno, hacemos un clic encima. Botón derecho, copiar dirección de imagen y con la segunda, bueno, pues vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Control V, esa la primera, espacio, selecciono la segunda, botón derecho del ratón, copiar dirección de enlace, espacio y le voy a decir que me haga una doble exposición de esas tan chulas que queda. Y nada, vamos a esperar el resultado. Ya he puesto doble exposición de una modelo y una ciudad o algo parecido. Y nos ha generado estas cuatro imágenes. La verdad es que pienso que me hubiera quedado más chulo si, por ejemplo, la ciudad lo hubiera girado 90 grados. Entonces la fusión, el resultado final, yo creo que hubiera dado un resultado mucho más interesante. Ahora lo que haré es subir un adorable gatito. Voy a pulsar intro, ya sabéis, igual que siempre, selecciono la imagen, botón derecho, copiar, siempre lo mismo, copiar dirección de imagen. Imagine, bueno, barra invertida, Imagine, control V y luego pues ser un poco creativos con la descripción. En este caso he puesto adorable gatito siamés de ojos grandes con luces brillantes y destellos en los ojos, lindo, muchas luces brillantes y efecto bokeh. El resultado son estas cuatro imágenes tan bonitas que veis aquí. Queda siempre muy bien el efecto bokeh, poner luces, destellos, bueno, cualquier cosa que sea como tipo iluminación. Es un poco ir experimentando. Podéis probar con otros animales, con lo que vosotros queráis. Ahora a esa misma imagen le voy a decir que me haga un efecto, el efecto Pixar, ¿vale? Como los dibujos animados, a ver qué es lo que me sale. Mientras me va generando esta imagen, yo puedo hacer más cosas. Voy a subir otra imagen, le doy al más. Voy a seleccionar esta chica de aquí, le voy a dar a abrir. ¿Vale? Pues nada, igual que siempre. La subo la imagen, la selecciono. Botón derecho, copiar dirección de imagen y luego Imagine y voy a decirle, por ejemplo, que le dé un efecto de anime, ¿vale? Efecto de anime. Podéis probar también con vuestra pareja, con vosotros mismos, bueno, a ver los resultados que da. Yo practicaré con esta foto a ver qué me sale. Y este sería el resultado que a mí me ha dado. Imaginaros la cantidad de posibilidades que hay. Nada, pensar un poco en la descripción, podéis desarrollar más la descripción para que salga algo más detallado de lo que, bueno, tenéis en mente. En estas ahora, por ejemplo, le he dicho que, nada, he subido una foto mía propia, le he dicho que me ponga con tatuos, luego le he dicho esta otra que me haga estilo dibujo animado y él se ha inventado un poco esto, basándose en la fotografía que le he subido. Por cierto, antes de continuar, ¿qué os parece si en el siguiente vídeo de MidJourney lo hago de secretos y trucos? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer y si no te las explica alguien, pues es imposible, bueno, pues de saber cómo se hacen. Decídmelo en los comentarios, sí, quiero un vídeo de secretos y trucos de MidJourney. Bueno, esto me anima mucho a continuar y saber que realmente es lo que queréis. Para finalizar el vídeo de hoy, os diré que podéis mezclar también fotografías con texturas o imágenes abstractas.
De esta manera conseguiréis resultados asombrosos y muy llamativos. Espero que hayáis aprendido muchas cosas en este vídeo y que os sirvan para dar alas a vuestra imaginación. Recordad suscribiros y no perderos ninguno de los tutoriales. My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high.